los saludo desde la Ciudad de México. Mi México lindo. Y hoy estamos en nuestro cuarto día. El quinto será más de relax, organizarnos para ir al aeropuerto y viajar a Cancún. Bueno, y nos gusta mucho utilizar el día de hoy, los últimos días, para visitar todo lo que tiene que ver con la historia de México, aunque ya lo hemos hecho desde que nos subimos al City Tour o al Turibus, lo dicen más así acá. También cuando estuvimos en el viaje que hicimos el día de ayer, vayan a verlo. Y aquí a conocer más de sus ancestros, su cultura, su pasado. Y estamos acá. Ahorita nos vamos para el castillo que está ubicado en el bosque de Chapultepec. Entonces, bienvenidos a esto que es De Perros. Es uno de los museos de mayor importancia en el mundo, entre los más emblemáticos de México. De riqueza deslumbrante con respecto a su acervo arqueológico y de enorme valor en cuanto al testimonio sobre las comunidades indígenas del país. Con un concepto arquitectónico que se rige a partir de dos criterios fundamentales que se entrelazan, el cronológico y los desarrollos regionales en las salas de arqueología. Recomiendo llegar muy temprano, ir cómodos y con tiempo para recorrerlo. Es bastante grande. Cuenta con 24 salas de exhibición, de las cuales 23 son permanentes y una está destinada a exposiciones temporales. Para darles una idea general del recorrido, del lado norte se presenta el devenir de la sociedad mesoamericana, desde sus orígenes más remotos y culminando con la sala que muestra algunas de las obras más emblemáticas del arte universal. El lado sur representa las diversas regiones culturales en que, aparte del altiplano central, se ha dividido el área mesoamericana. Mesoamérica fue un área cultural y una realidad histórica donde sus habitantes crearon relaciones que permitieron desarrollar una cultura común. A pesar de ello, cada región representa ciertas particularidades debido a la geografía, la lengua y al desarrollo histórico propio de cada una de ellas. A través de 8.000 objetos elaborados en diversos materiales, piedra, cerámica, hueso, concha, papel, pluma, metales y madera, estas salas permiten conocer la riqueza cultural de los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica. Por otro lado, en las salas de etnografía se aborda el devenir histórico de los pueblos indígenas de México, sus usos y costumbres, todo ello a través de conceptos antropológicos que nos permiten acercarnos a la diversidad cultural y lingüística de México. Las piezas de estas salas dan muestra a la diversidad y unidad que comparten estos pueblos, reflejan cada uno de los aspectos de la vida de los grupos indígenas del país, la cocina, los textiles, el adorno personal, los bailes y rituales, la música, actividades productivas, las creencias religiosas, entre otros. Y ya por fin estamos en el Museo de Chapultepec, después de haber venido del Museo de Antropología. Nos demoramos aproximadamente 4 horas haciendo el recorrido, entonces aquí con todos los ánimos, a pesar de que ya estamos supremamente cansados. El ingreso al Museo de Antropología tiene un valor de 80 pesos mexicanos y para este museo de 90 pesos mexicanos. Si tú quieres hacer fotos y videos, pagas adicional 50 pesos para que lo tengas muy en cuenta. El edificio se encuentra en la cima de una montaña que en el mundo prehispánico fue un lugar sagrado. Cuenta con objetos e imágenes que narran la historia de México desde el momento de la conquista, 1521, hasta el siglo XX.
Sus salas abordan los distintos periodos que ha vivido el país a través de muestras de vida cotidiana y de los rasgos sociales, políticos, religiosos y militares que le dieron forma. Cuando recorres los espacios del Alcázar, te sorprendes por su majestuosidad. Cada rincón está ambientado con muebles, utensilios domésticos, joyas, pinturas y diferentes objetos pertenecientes en la planta baja a la época en la que el castillo fue habitado por los emperadores Maximiliano y Carlota, y en la planta alta a la época en la que el presidente Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio ocuparon el edificio como casa de verano. Además de las habitaciones ambientadas en esta área del castillo, destaca el caballero alto y los jardines diseñados a partir de las descripciones que se hicieron del jardín durante la época de Maximiliano. Según investigaciones, tiene 106.000 piezas registradas, 12 salas de exposiciones permanentes de historia y 22 salas de museo de sitio. Aquí finalizamos un capítulo más de esto que es De Pelos desde mi hermoso México. Espero que les haya gustado y espero verlos en más programas. Chao, chao.